Ciertas cosas. Los paisajes. O sea, mirad, por favor, esto es que no tiene desperdicio. Es impresionante. Mirad. Es una pasada. Que la única opción que les quedaba era esperar. Esperar a que se quedaran sin víveres, esperar a que se quedaran sin agua, sin comida, sin nada, para poder para que se quedaran sin fuerzas y que ellos o bien murieran de hambre arriba o bien poco a poco fueran bajando, ¿vale? Y os enseñamos aquí. Quemaron a los cátaros que había en el castillo de Montsegur. Los quemaron vivos, simplemente por pensar de una manera diferente a la religión que en ese momento pues marcaba el ritmo. La historia, el suceso real. Me duelen mucho los brazos. Me duelen las manos, noto como si me estuvieran arrancando de una forma brusca en las extremidades. Sea el dolor, que la mediunidad
me está trayendo para empatizar las sensaciones de todos aquellos que estuvieron por aquí. Aún así ellos están contentos de vernos. Están tranquilos, saben esperar. Ellos dicen, por mucha tortura que hubo, nosotros estábamos dispuestos, no nos enfrentamos, sabíamos que tenía que terminar. No nos enfrentamos por una fe y una creencia, que era no enfrentarse al ser humano. Dicen que todavía está el recuerdo en el aire. Ellos dicen gracias por venir. A partir de ahora, todo lo que sintáis, todo lo que podamos transmitiros, podrá ser escrito de nuevo. Ellos hablan de escritos. Escritos, escritos. Ellos hablan de cultura. Siento y veo muchas letras, palabras, gente muy culta. Ellos dicen que es un honor que alguien escriba una historia de nuestra época, hablando de todo lo que nos van a contar. Será el nuevo escrito de los cátaros para transmitir a todo aquel que quiera escuchar lo que sentían y difundir sus ideas, su conocimiento. Gente inteligente, hablan de pueblos inteligentes, de pueblos unidos entre ellos, de no enfrentamientos entre ellos, un ejemplo digno para la humanidad. Dice, ahora sigamos con vosotros. Bueno, pues aquí estamos. Estamos otra vez aquí, en el sur de Francia, Montsegur, aquí en el medio de los Pirineos franceses, y como podéis observar, arriba está el castillo. Estamos parando ahora mismo y dentro de unos minutos ya subiremos. Tampoco podíamos ir mucho arriba, no estaba permitido. Nos alojábamos por estos alrededores. Solamente se abrieron las puertas aquel día para atravesar el camino, para ayudar a coger todo corriendo y a llevarlo. Desde la primera entrada atravesamos para ir a la otra entrada de atrás y así pudimos despistar, pero muchos de nosotros se quedaron abajo. Murieron por el pacto a guardar. Por el pacto a guardar, mientras ellos despistaban cuando iban viniendo y se dejaban matar. A nosotros nos dio tiempo a atravesar. Fue una de las pocas veces que entramos allí.
para poder salir por el otro lado. Habitábamos estos alrededores por donde estáis pasando. Y aquí trabajábamos entre todos. Ninguno teníamos interés nunca en ir, solamente aquel día, para salvar a los niños, que serían el futuro de nuestra sangre. Sobre todo ese grupo de mujeres fueron quien pudieron entrar, con la condición de llevar entre todos todo lo que tuvieran de valor ahí dentro y salir por el otro lado. Hola de nuevo. Bueno, estamos subiendo al castillo de Montsegur. La subida pues es un tanto especial, son muchas escaleras y para que os hagáis una idea, os lo enfoco, más o menos es todo así. Eso sí, solo por ver este paisaje y por lo que nos vamos a encontrar arriba, merece la pena el hacer este esfuerzo. Bueno. Hola chicos, ahora vamos a ir por un sendero cátaro. Sí, nosotros nos hemos dividido, Hugo y Ángel han subido porque hemos tenido un pequeño incidente que ha evitado, bueno, pues que yo tenga que subir a Montsegur. Lo hemos intentado, pero me baila mucho el tobillo y hemos decidido, y como las cosas suceden por algo, pues hemos decidido irnos por un camino que yo he sentido que nos estaban llamando al bajar, porque ahora mismo tengo aquí una vendita bien baja y el pie un poquito hinchado. Entonces no puedo forzar porque todavía nos quedan muchos días en diferentes sitios que vamos a ir. ¿Verdad, Betty? Sí. Y yo tengo una flor para las hadas. Para las hadas. Nos vamos a ir, ¿vale?, a este camino porque nos íbamos a ir al coche a poner el piececito en alto, pero resulta que Betty ha querido jugar a las hadas y nos ha traído un camino que sorprendente es, bueno, que sorprende. Que hay un cartel que no habíamos visto que pone ruta de cátaros. Ya sabéis que muchas veces, bueno, pues hay mucha publicidad también con ciertos temas, pero en este caso yo sí que vi hombres bajitos. Quiero destacar que eran bajitos, muy delgados, vestimenta marrón, una vestimenta muy rústica, que nos están llamando. Entonces, como parece que por este camino el pie me va mejor, vamos a ver qué conexiones tenemos con la mediunidad. Yasmina conectará con la empatización, psicoempatización, que nosotros llamamos, el estado psíquico, con la sensibilidad psíquica y la mediunidad que ella tiene. Betty también sentirá, ¿verdad, Betty? Sí. Y yo intentaré obtener mensajes a través de la mediunidad auditiva y también corporal. Hace un rato, cuando pasábamos por aquí, he ido sintiendo un olor bastante definido a aceituna, a una aceituna aliñada, o sea, que como la aceituna machacada. Y vuelvo a decir que es que curiosamente por este camino no me duele el pie. Bueno, también veamos que la subida
es considerable, es rocosa, cómoda. Si estás bien de los pies, las cosas como son. Lo que pasa es que tiene mucha piedra al suelo y mi pie estaba muy, muy inseguro. Luego ya Hugo nos contará qué es lo que ha visto arriba. Hugo va a conectarse con la clarividencia. La clarividencia no es solamente de los médiums, también es una capacidad sensitiva, capacidad psíquica sensitiva de algunos seres humanos. Él lo está entrenando, que es lo que en el ejército llaman visión remota, para que nos cuente qué es lo que ve más allá, ¿no?, de los puntos que creemos que puede haber una buena conexión. En esta zona hemos detectado que hay muchos escarabajos. Escarabajos negro mate y otros de colores azules, ¿no?, verdosos, muy bonitos. Pero esta zona, sobre todo en la zona donde estamos ahora caminando, hay muchos escarabajos negros. Pesado el cuerpo, ¿sabes? O sea, notas el cuerpo muy pesado. Pesado y también muy caliente, o sea, como que... Y la cabeza me duele. Mucho, es como... Yo tengo aquí una presión. Y me entran muchas ganas de llorar. Pero, o sea, relajada, pero... sintiéndome mal. ¿Tranquilidad corporal o tranquilidad mental? Las dos. Pero sin embargo, ganas de llorar. Siempre sí. Es esa. A lo mejor no te puedes. Sin tocar, pero si tú lo puedes hacer sin tocar, venga. ¿Qué sientes ahí, Betty? Siento. Como que alguien está sujetándome, no lo sé. Que alguien me sujeta, le da mano. Y me dice algo como en inglés. En otro idioma, ¿no? Porque tú todavía no diferencias muy bien los idiomas, pero podría ser en otro idioma, te lo está diciendo. No, pero voy a hablar en español para que no lo entiendas. Vale. Espera. Las hojas están... Uy. ¿Qué te pasa en la garganta? Que... Vale. Vale, tranquila, las hojas. Las hojas brillan y se las llevan las hadas. Como que las avispas sienten como que las flores no le encantan su olor. Muy bien. Pero sin embargo, las voces que puedas oír eran en otro idioma, ¿no? Sí, en otro idioma. ¿O eran en español, como tú dices? Era en inglés. Yo lo iba a hacer en español. Bien, seguimos un poco más, a ver qué sentimos. Vale. Siento que... Vamos un poquito más para adelante, a ver si encontramos algo que sentimos. Tampoco te obligues a sentir. Vale. Bueno, pues vamos allá. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Por aquí pasan hombres, estos hombres tan bajitos que digo, están pasando constantemente. Por aquí hay mucha tranquilidad, se ve que es un sitio, un camino o un sendero que cogían para ir a algún sitio a recoger algo. Tendríamos que ver qué es lo que hay por la zona, luego lo veremos en el plano, pero están trayendo cosas, pero no van cansados. Es que además son tan tranquilos, caminan tan tranquilos,
se detecta un ambiente de compañerismo, hay muy buen ambiente. Esa zona es donde ellos pasaban para coger algo. Bueno, pues ya hemos llegado. Nos ha costado un poquito, pero merece la pena, ¿verdad, Ángel? Sí. Estas son las vistas. Vamos a seguir un poquito. Recordamos que había dos puertas en este castillo. En otro de los lados del castillo. Estas son las vistas que se ven desde aquí. Estas casitas. Bueno,
pude bajar. Tiene unas escaleras por las que se puede bajar. Ahí tenemos unas piedras. ¿Dónde tiene toda la pinta? A lo mejor de haber hecho un fuego o algo parecido. Para las flechas, para disparar. Sí, o para echar ácido o hierro fundido, si en el caso de que lo hubieran tenido. Bueno, pues hemos bajado la escalera y estamos en este espacio. A lo mejor era una habitación, porque la verdad que está muy bien situada. Es curioso. Aquí hay unas escaleras. No, la hay, pero la torre ya no. Las escaleras. Pero no. Pero no existe. Están destruidas las escaleras, como podéis ver. Solo ahí hasta este. Pues donde. Hay cinco escaleras. Están los pies de Ángel. Y. A ver, trae. Este es el hueco. Y ahora Ángel os va a enseñar desde uno de los agujeritos. Como podéis observar, se ve aquí las montañas. Supongo que desde aquí lanzaban las flechas. Y estamos aquí en una de las torres. Vamos a salir por estas escaleras, el resto de las escaleras que quedan, como podéis ver. Quedan 5, exactamente 5 escalones. ¿Ves lo que sí? Una hoguera, parece. Bueno, pues os mostramos otro tramo más de la bajada. Vamos seguro. Vale, hay que ir con un poquito de cuidado, pero no es tampoco está tan mal. Bueno, pues ya hemos bajado. Ya hemos bajado y ya estamos abajo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué te ha costado más, la subida o la bajada? La bajada. La bajada, ¿verdad? Mucho más. Es curioso. Bueno, más o menos todo era así, para que os hagáis una idea. Bueno, ya lo habéis visto en los vídeos anteriores. La verdad que ha sido precioso, las cosas claras. Sí. Merece la pena el subir simplemente y pagar por ver el castillo y por ver pues el paisaje, ¿vale? Que sepáis que los adultos pagan 6,50 y los niños hasta los 15 años pagan 3,50. El parking es gratuito, ¿vale? Lo digo para el que quiera venir. Pues nada, os vamos a enseñar ahora un árbol que hay aquí. Mirad qué raíces tiene el tío, mirad qué tronco, ¿vale? Y bueno, esto ya, después de lo que hemos subido, esto es una carretera asfaltada, carretera de peaje, casi podríamos decir. Vamos pues.
Venga, mucha suerte. Esto ya es, vamos, una autovía. Por aquí podemos ir a 120, si queremos. Pues nada. Ya hemos bajado. Y solo nos quedan estas escaleras. Pero nada que no. Y ahora, cuando lleguemos al final de las escaleras, vamos a enfocar de nuevo al castillo. Porque todavía no lo tenemos a la vista. Oh no! Oh putain! Vemos a Ángel, que ha cogido delantera como si fuera el Tour de Francia, con la bicicleta. Desgraciadamente fueron quemados vivos los cátaros que había en la parte baja. Y si nos damos la vuelta, ¡chachán! El castillo de Montsegur. Bueno, por mi parte, una experiencia inolvidable, tanto por conexión de clarividencia que he realizado arriba, que os contaré luego más tarde, así como por las ruinas y por el paisaje, que hay que reconocer que es impresionante. Bueno, Ángel, ¿qué te ha parecido? Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Nada, duro y bien. ¿Volverías a repetirlo ahora? ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Sí. ¿Subirías otra vez ahora mismo? Sí, pero me quedaría en un rato. ¿Te darías la vuelta y subirías? Bueno, no, un minuto de descanso. Un fundido con el programa de diseño.